Bienvenidos, mis señorazos y amigos del alma. Aquí está Pelmast, o Pelmazo, como me dicen en el infierno. Y bueno, estamos aquí en Minecraft, en el infierno, en su Winter Serie, Winter Hardcore. Y ahorita no nos vemos muy winter, que digamos, muy invernales, más bien nos vemos infernales, porque hay mucho calor aquí. Pero tenemos que hacerlo, amigos. Miren, esa nos está mandando mensajes subliminales. Pero, como les iba diciendo, así tiene que ser, señores. Porque vamos a ir en busca de esos tesoros que nos quedamos a deber en el capítulo anterior. Así que le decimos adiós a nuestra pequeña fortaleza. Y creo que sí tenemos lo necesario para esta expedición minecraftiana. Así que bueno, amigos, vamos con mucho cuidado para evitar alguna sorpresa que nos arruine el video y la serie, ¿verdad? Así que vamos, amigos. Por suerte dejamos este rastro de antorchas para evitar perdernos en la infinita oscuridad. Y también me acuerdo que nos tocó cerca nuestra fortaleza del Nether. Así que estuvo muy bien, la verdad. Estuvo muy bien. Si se perdieron el capítulo anterior, qué lástima, porque estuvo súper épico. Estuvo divertidísimo. Nunca me había divertido tanto en la vida. Ahí están jugando en el fuego los malditos. Pero nosotros vamos a nuestra entrada elegante. Hasta con sus escaleritas. Entonces, pues, amigos, vamos a por esos tesoros. Y esperemos que nada malo nos pase. Me gustaría hacerme una pica de piedra. Una pica piedra. Porque no quisiera gastar mucho mi pica de hierro en este tipo de cosas. Ok, agarramos el cofre que no tomamos la última vez. Estupendo. Sigamos a ver qué encontramos por acá. Hay que dejar un rastro de antorchas también, para recordar por dónde es la salida. Y bueno, amigos, ahí tenemos nuestro siguiente cofre. Esperemos que sea algo muy glorioso. Bueno, aún no encontramos caballos, pero pues si encontramos uno ya, ya tenemos con qué montarlo tan siquiera. Mínimo. A ver, pues, vamos a ver qué hay de este lado. Aunque creo que no va a haber nada. No, ya empezó aquí otra cosa. Entonces vamos de regreso, amigos. De regreso y vamos a poner una señal de que ahí ya exploramos, para que ni se nos ocurra regresar. Entonces vamos por acá, que ahí está la entrada. Bueno, las escaleras más bien. Hay que llevarnos de esto por... que vamos a usar pociones para cuando vayamos a investigar el castillo del mar. Y su arenita. También del otro lado. Vamos a vaciarnos este lugar por completo. Ahí está. 18. Aquí hay otro cofre. A ver, deséame suerte. No. A ver, ¿qué dejamos? A ver, hay que hacer las antorchas. Y así ya tenemos libre otro puesto. Aquí hay otro, y aquí hay un diamantito. La. A ver, vamos a dejar esto. Mejor esto. Mejor. Yo quisiera un diamantito, señores, porque nos falta exactamente uno para hacer nuestra mesa de encantamientos. Estamos probando suerte en todos los cofres que veamos. Esta entrada está muy rara. ¡Wow! Hay que tener mucho cuidado, amigos, porque no me quisiera quemar las nalgas aquí. ¿Dónde estarán los cofres? ¿Dónde me los están escondiendo? ¿Por qué los esconden de mí? No, por allá no es. Ok, entonces aquí no va a ser. Lo sellamos. ¿Qué me dices de esta parte? Por ahí es donde vinimos, ¿verdad? Entonces esta parte ya tampoco. Ahorita vemos ahí. A ver, acá. Esto también ya lo sellamos. Tocaría... creo que aquí no hay nada, ¿no? Solo es un muro. Entonces lo sellamos también. Ya, creo que ya no hay cofres, amigos. Ay, Dios, hay que asomarnos con cuidado. Bueno, no está tan peligroso.
por suerte. Pero entonces también sellamos esta zona. En esta parte no había mucho que digamos. Pero nos falta el piso de arriba. ¡Vamos, vamos! ¡Maldita sea! Ahí está. Hay que saber tomar decisiones, amigos. Vamos por acá. A ver con qué sorpresas nos topamos. ¿Sí está todo el brillo, amigos? Amigots. Sí, sí está. Ok, vayamos por acá. De regreso, papi. Vamos. Esto y esto. Nos llevamos más de estas cosas. ¿Qué onda, zombie Pikmin? No estoy haciendo nada malo. Tú estás en lo tuyo y yo en lo mío, ¿va? Así no hay problemas. Así nos llevamos la fiesta tranquila los dos. A ver. No, ya se me va a romper nuestra hermosa pala. Tú te quedas ahí. Ándele. Su corral. ¡Vamos, diamantitos! ¡Me lleva! Creo que allá no hay nada. Entonces lo dejamos así ya. Porque qué flojera llegar hasta el fondo del asunto. Lo sellamos. Y vamos hacia arriba a ver qué hay. A ver qué sorpresitas. ¡Ay! ¡Dios! ¡No! ¡Un papún! ¡Uy! ¡Largo de aquí! ¡Vámonos! ¡Uop! ¡Qué buenos combos nos echamos a ese tipo! Y nos dejó una espada de piedra, si no me equivoco. Sí, eso es piedra. A mí no me engañan, eso es piedra. Pero mejor nos hubiera dejado un cráneo. A ver qué encontramos por acá. Otro pasillo, a ver si a la vuelta encontramos un cofre, que es lo que nos importa. ¡No! ¿Pero qué hay? ¿Nada? Pues creo que no hay lagos de lava por aquí, así que al menos si nos caemos no va a ser tan peligroso. ¡Qué bien! Eso me hace sentir un poco más seguro. ¿Ustedes no? Sí. Ya exploramos esta zona, entonces ya estuvo ahí. Ya estuvo. La bloqueamos. Y no sé si ya checamos este lado, ya no me acuerdo, amigos. Sí, ya. Ok. Entonces todo eso ya estuvo. ¿Por dónde nos falta investigar, amigos? Ok, este pasillo no funciona mucho que digamos. Aunque se ve por allá, no sé si por ahí ya hemos cruzado. Vamos a ver. Hay que improvisarnos un puente. Y me acuerdo que hacía falta una de estas para la casa. Ay, no, pero ¿qué dejamos? La espada de oro. No la necesito realmente. Chin, ya fuimos por esta zona. Ah, pues de hecho ahí es la salida, amigos. Ah, no. Bueno, está cerca la salida, creo. Vamos entonces de regreso y pongamos nuestra batiseñal de que ya estuvo ahí. Ya exploramos bastante. ¿Qué nos falta revisar? Mejor hay que ponerla acá. La señal. ¿Por arriba? No sé si ya pasamos por aquí, no me acuerdo, la verdad. ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Ah, oh, te amo, cofrecito! ¡Te amo, te amo! Ay, apenitas lo logramos, amigos. Apenitas. Vamos a dejar lo que sería. A ver, ahorita que nos acabemos este pan, ya vamos a tener espacio para otra. Así que ahorita que nos dé hambre, pues ya no lo comemos. Mientras vamos a revisar el alrededor. Miren, ahí está el spawn de Blaze. Y de hecho nos va a hacer falta Blaze Rod. Así que con su permiso, amigos. Pero, ¡ay, Dios! Hay que ser más cuidadosos, imagínense que hubiera sido una caída. ¡Ah! ¡Ah, va! ¡Arrinconado! ¡No! ¡Estoy acorralado! ¡Como una mangosta! ¡Ay! ¡No! ¡Todo eso! Bien. Y tú también, nada más. ¿No crees que me olvidé de ti? Oh, sí, sí, cruzamos el...
el barranco. ¡Uy! Pero no nos dejan Blaze's Rot, amigos. Hay que esperar a que nos dejen una de esas. Está curiosa esta parte, este camino. ¡Uy! ¡Oh! Cuidado, no jueguen con fuego, amigos. No hagan esto en casa con su estufa. ¡Ay! Malditas, estamos muy chaparros. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aguas, aguas! ¡Vámonos! Está raro ese, amigos, que no nos quieran dejar las Blaze Rot. Los condenados. ¡Ay, Dios! Para la Blaze Rot yo creo que vamos a dejar una armadura de oro. Que son las más débiles de todas formas. ¡Ay, Dios! ¡Son demasiados! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! Ahí está, ya desocupamos uno. Ok, ya tenemos la Blaze Rot. Solo me faltas tú, de donar. ¡Uy! ¡Salve si quien pueda! ¡Uy, Dios! ¡Me van a pegar! ¡Ay, ay, ay! Por aquí. Con los honguitos. ¡Uy! Ha sido una piedra en mi zapato por mucho tiempo. Ahí hay más Blaze Rot que no recogí. ¡Vámonos, vámonos! ¡Órale! ¡Wop! ¡Qué yo más! Eso es todo. Ya tenemos 3 Blaze Rot. ¡Estupendo! ¡Ay! ¡Me están disparando! ¡Estupendo! Ya tenemos 3 Blaze Rot. ¡Oh, quisiera más! Para cuando tengamos ojos de Ender. ¡Ay! ¡Ay! Se estuvo cerca. Sentí que me iban a dar un critical hit. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! ¡Aquí soy invencible! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Se me pegó! ¡Ay! ¡Me quemo! ¡Ay! Pensé que los corrales sí me protegían. ¡Oh! ¡Se alejó del rebaño! ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Sí me pegó! ¡Ay! ¡Nos vamos a morir quemados! ¡Ahí está! ¡Ya estoy sanito! ¡Ya puedo pelear! ¡Ándele! ¡Lo evadimos! ¡Ay, no! ¡Ay! Bueno, ya luego vamos por más. Hay que sacarnos primero. ¡Ah! ¡Ah! Ya se metieron, ya supieron dónde estoy. Ahora sí, ya podemos llevarnos esto y esto. Oh, mire, ya tenemos aquí todo. ¡Excelente! ¡Excelente! Más comida. ¡Ay, Dios! ¡Aguas! ¡No! ¡Tú me vas a matar! Un golpe más y estamos fritos, literalmente. Hay que proteger. ¡Ay, no! ¡Estamos acorralados! ¡Ay! ¡Yo solo paso! ¡Estoy bien pasada! ¡Ah, por aquí llegamos bien! Una antorcha para indicar que es por aquí la salida. Ahora tenemos que tener cuidado porque se van a querer acercar a mí. Y no tenemos nuestro confiable arquito. A ver, primero, para saldar cuentas, esta parte ya la explora. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! Pensé que había lava ahí abajo. ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! Al menos ya tenemos más espacio porque ya me acabé los pies. Ahí está, esto lo tapamos. Pero ¿por dónde le pegó el desgraciado? Ahí están. ¡Uy! Si nos tiran de aquí, ya valió todo, amigos. Fin de la historia. Así que, para evitar problemas, mejor lo voy a sellar. ¡Qué inteligente soy! ¿Siguen ahí? No me piensan dejar en paz. No me quieren dejar solo. No me dejan ser independiente. Es momento de avanzar. Pica y corre. Como un alacrán. Ahora sí, ya disparaste. Ahora me toca a mí. Pica y corre. Ahí estás. Ya tenemos más Blaze Rot. Uy, estupendo. Es hora de buscar hacia acá. A ver si no nos estamos perdiendo en nada bueno. Aquí arriba a ver qué hay. En ese techo solo hay hongos, ¿verdad? Ok. Por acá, ¿qué podemos hallar? Puede que haya un esqueleto. ¿Hay más rocks? Aquí creo que no hay nada, ya son pasillos nada más. Aquí arribita. Tampoco hay nada, pero se alcanza a ver que hay lava justo por ahí. Bueno, es que ahorita vi caer una gota. Ahí está, ya ven, no estoy loco. Ok, ¡ay! ¡Me encontraron!
¿Cómo? ¿Quién me dijo? Uy. Seguro fue la bruja. Y me disparan por allá. Ok, vamos a ver por acá nada más rápido. No hay nada. Vamos a pelear contra ese desgraciado. ¡Por la libertad, tutubera! ¡Tome eso! Y más. ¡Ah! Me faltó ese. ¡Uy! ¡Uy! No me deja ver el fuego. Quítese de ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí está, mi amigo! Así se quiebra la galleta. Hacia allá tampoco hay nada. Entonces ya podemos ir de regreso. Esto también ya estufo. Estufo. Estuvo. Aquí pues es nomás como una zona de... Vamos a llamarle así, zona de entrenamiento. Por si queremos experiencia, vamos a matar a esos Blaze. Esta es otra zona peligrosa. Vamos a ponerle su barrera de protección. Vamos a ponerla mejor acá. Que se note más. Entonces ya toda esta parte estuvo, se podría decir. Hacia acá está la salida. Y como pueden ver, todo eso ya lo exploramos también. Entonces, solo nos queda bajar de nuevo. Y allí también ya exploramos. Ya exploramos todo esto. Creo que ya terminamos de explorar, amigos. Lo que sería la fortaleza del Nether. Y si nos alcanzamos a pillar demasiados tesoros. Excelente, porque esa era la misión primordial, señores. Y si conseguimos el diamante que tanto queríamos, ahora sí, con su permiso, hacernos esa bien merecida mesa de encantamientos. Vamos a llevarnos unas cuantas glowstone para celebrar. Y tener una de esas en nuestra casita. Que se ven demasiado bien. Se ven molonas, como dicen ustedes. Ok, vamos a quitar todo esto. Adiós, Flowstone. Será un placer recibirte en mi casa y vamos a compensar la pérdida de luz. Y yo me llevo todo esto, gracias por su comprensión. 38, vamos a ver si podemos llevarnos un poco más. Podríamos subir hasta allá por esa o podríamos tomar esa de acceso fácil. Pero esa de acceso fácil me gustaría tomarla cuando ya tuviera una herramienta con el encantamiento de fortuna. Para así tener todavía más glowstone. Y pues esta es la que más flojera daría en caso de que regresemos al Nether. Háganme caso, señores. Yo sé que estoy tomando la decisión más madura. Si no me entendieron, solo confíen en mí. Es lo único que pido. Hallamos todo esto. Lo reclamamos como nuestro. El que le encuentra se lo queda, amigos, recuérdenlo. Ese tratado es viejísimo. Y obviamente respetado por la comunidad tutubera y la constitución. Ahí estás. Pero no estás solo porque te voy a dejar una lámpara que se ve mejor que tu glowstone que tenía hace rato. Vas a ver. Vas a quedar bellísimo. Ahí estás. Vamos a deshacernos de... Pues ya lo demás. Netherrack. Ok, nos llevamos esto, esto y todo esto. Excelente, como dirían en Cortázar. Ya tenemos mucha glowstone. Pero me gustaría juntar 64 de la que tengo aquí en la barrita de herramientas. ¡Ay, me voy a caer! Por acá, por acá, por acá, por acá. Se me están dando unos lagazos, señores. Vamos a romperlo más tantito hasta juntar los 64. Yo creo que aquí sí voy a tener que romper esa. O bueno, vamos por esa que está ahí. Que también se ve fácil. ¡Ay, miren! Allí hay un... ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, mío, mío! ¡Ay, casi me caigo! Me da un montón de cosas, todo eso. Pensé que estaba más fácil la bajada. ¡Ay, me dio vértigo! Agarramos 1, 2, 3, 4. A ver si con eso ya juntamos los 64. Sí, amigos, ya los juntamos exactamente. Ahora sí ya nos retiramos. El cuarzo voy por ahí hasta que tenga la herramienta con fortuna. Entonces, amigos, felicidades porque fue una misión cumplida.
conseguimos el diamante que tanto queríamos y vamos a celebrar. Ay, Dios, ay, sentí que me caía. Qué bueno que tengo chip, pero ay, hasta me recorrí los pies. Vamos pues de regreso y miren qué chida se ve esa parte de ahí. Traje justamente esto para ti, casita. No digas que no pienso en ti, me costaste un espacio del inventario. Pero ahí está, finalmente estamos seguros en esta casa. Ah, no podemos pedir nada más. Entonces nos pasamos a retirar a nuestra casita otra vez. Ya era hora, amigos, ya era hora. Nuestro piso acuático, de vuelta al lado de agua en lugar de fuego. Hagamos pues la mesa de encantamientos. Primero a mimir para que no se nos meta el chiflón en la noche. Y vamos por dos pedazos de obsidiana, que es lo único que nos falta para ya tener la mesa de encantamientos. Mientras dejemos todos los tesoros aquí. Y vamos pues por solo dos bloques de obsidiana. Solo son dos, no se apuren. Vamos, amigos, vamos, que se nos hace tarde y eso que acaba de amanecer. Justo por aquí. Yo recuerdo el camino, señores, confíen en mí. Vamos, vamos, vamos. Solo necesito dos miserables bloques de obsidiana. Y acabo de recordar que había obsidiana cerca de donde estábamos. No teníamos que bajar hasta la cueva, ya ni modo. Vamos, por aquí, vamos, ya casi llegamos. Acá. Ya ahí está nuestro pozo personal de obsidiana, amigos. Personal y secreto. Ya, ¡ay, maldito sea! Que tenía que moverme. No es lo malo de esto que tarda el picar la obsidiana. Mientras me puedo quedar con un dedo presionando el mouse. Y con otra cosa podría estar leyendo una revista o viendo el celular, ¿qué onda? Porque sí toma tiempo. Pero listo, amigos, ya están nuestros dos bloques. ¿Sí son cuatro los que necesitamos? Sí, creo que sí, espero. Porque son tres abajo y uno en medio, si no me equivoco. Sí, 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 son cuatro. Entonces vamos pues de regreso a casa para hacer la mesita de encantamientos y finalmente poder decir adiós, señores. Señorazos, a decir adiós. Vamos pues, ya fue mucho por el día de hoy. Al menos el agua se ve fantástica. Eso es lo único que vale la pena en esta serie. Que la historia y que su protagonista aburrido. Lo único que vale la pena para ver en esta serie es por el agua, amigos. Vamos a tomar... ¡Ay, maldita sea! ¡Ya tenía más obsidiana! ¡No tenía que ir por ella! ¡Ay, no, por no poner atención! ¡Ya me enojé! Necesitamos un libro, de hecho. No tenemos... papel, vamos por papel para limpiarnos ahí atrás la coliflor y para hacernos un libro. ¡Ay, no, no hay! Solo tenemos uno. Tranquilos, tranquilos, amigos. Ustedes normales y yo nervioso. Ah, ya me acordé. Ustedes tranquilos y yo nerviosos. ¿Nerviosos? Y yo nervioso. Porque vamos a buscar ahorita aquí rápido caña de azúcar a ver si hay. Por lo general hay en las orillas, ahí cerca del agua. Ahorita encontramos caña, no se apuren. Miren, aquí también hubiera estado perfecto hacer una casa en medio de este lago. Pero era Winter Hardcore, así que no podíamos hacerla ahí. Tenía que ser en la nieve, amigos. Hay que hacer las cosas bien. Por aquí debe haber caña, la puedo oler, ya huele el azúcar. Debe estar justo por aquí. Por favor, solo necesito dos. Y a ver si no nos perdemos nosotros más bien. Vamos a disfrutar el paisaje, amigos. A ver qué encontramos por aquí. Miren, ya ven, un esqueleto se murió, por ejemplo. Y nos dio hueso. ¿Qué otras cosas nos hemos perdido? Un creeper. Ay, Dios, me voy a caer para acá. Pero nomás no veo caña, amigos. ¿Qué onda? Pues ya voy a quitar del suelo mejor. Ya para también no perder tiempo. Es obvio que aquí no va a haber caña. ¡Qué estafa, amigos! ¡Qué estafa! ¡Ay, me están queriendo dar unos lagazos! ¡Uy! Se ve genial esta parte, amigos. Sí me hubiera gustado hacer una casita ahí.
Háganme saber en los comentarios si a ustedes también les habría gustado hacer una casa en esta parte. Ah, pues ahí está nuestra granja de experiencia. Ya no la recordaba. Vamos por aquí. A ver, chis. Ah, pues también aquí por los rabitones, cuando ya tengamos más zanahorias. En el siguiente capítulo vamos a hacer la casita para los conejos. Y ya salió la zanahoria, excelente. ¡Ay, no! ¡Ay, dejé la hoe allá! ¡No! Estoy recibiendo las repercusiones de nuestros actos. ¡Ah, excelente! Pasó el tiempo necesario para que crecieran dos más. El destino nos ha recompensado por haber aceptado nuestros actos. Así que vamos, ahora sí, a hacer el papel, el librito. También hay que hacer nuestra hoe que dejamos allá en el infierno. Aquí. Y más antorchitas. Ahora sí, vamos a plantar esto. Ahí está. Y ahora sí, señores, con su permiso, me retiro a hacer la mesa de encantamientos. No me gusta que subamos con esa tierra. Hay que hacerlo elegante, señores. Es una casa, por Dios. Es una casa. Tengamos un poco de estilo así, ¿eh? Qué elegante nos vemos. Ay, qué padrotes somos. Ahora sí, con su permiso, amigos. Hacemos la base. Nuestro libro de hechizos. Y los cristales de poder. Para activar la magia de nuestra mesa de encantamientos. Y listo, amigos. Ya estuvo esto. Nuestra mesita. Podríamos poner los libros justo por aquí así. 1, 2, 3. Creo que serían 4, si no me equivoco. A ver, espera. Hay que ver cómo estaría bien acomodado esto. Los libros irían aquí así. Los libreros. Ahí irían los libreros. Aquí pegados a la pared. Los otros irían aquí. De esta manera irían así los libros. Ok, así irían los libros entonces. Y pues aquí por adornar pondríamos otros. Así. Así sería nuestra biblioteca. Entonces, la mesa de encantamientos debería ir aquí, si no me equivoco. Y lo arruinamos, amigos, porque este de tierra no debía ir en esa parte. Ya ni modo, vamos a ver si tenemos cristalazos para reponérselo, pobrecito. Sí tenemos. Y para que los libros no se queden mojándose de este lado, vamos a cubrirle aquí nomás con piedra. Por acá. Uy, uy, no, lo arruiné. A ver, ahora sí, vamos a arreglar ese cristal. Justo ahí. Y hacia acá iría una piedra. Y ahí está, amigos. Así quedaría más o menos lo que sería nuestra biblioteca. Ya nada más falta llenarla de libros. Ah, y de hecho vamos a minear los 30 bloques que nos tocan de hoy. Para terminar, amigos. Vamos a apurarnos con esto. ¡Oh! Comenzamos justo aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Antorcha. 1, 2, 3, 4, 5.
México. Y bueno, con eso vamos a ya vamos a llegar a lo que sería justo la mitad. Chin, a ver si no nos cae agua, amigos. Chin, sí, nos cayó agua. Eso significa que vamos a tener que bajar todavía más. Aquí vamos a bajar al menos unos dos niveles. O uno más para evitar que nos caiga más arena encima. Así. Yo creo que con eso ya nos. No, miren, no, todavía tenemos que bajar para liberarnos de toda la arena. A ver, vamos a bajar esto de aquí. Sí, tenemos que bajar bastante porque el mar está muy profundo. Entonces sería así, amigos. Dos, tres. ¡Ay! ¡No! ¡No manches! Está muy cerca el agua de donde estamos. No puede ser. ¡Ay! Vamos a sellar esto. Vamos a ver cómo está la situación. ¿Sabes? Vamos a tener que bajar demasiado, amigos. ¡Ay! No es arena normal. Me lleva. Ok. A ver, espera, espera. Resolvamos esto como la gente madura. Vamos a tener que bajar todavía más para no ahogarnos. A ver, vamos a bajar todo esto. Yo creo que va a estar bien. Vamos a quitar esta grava. Aquí. Para poder quitar esto. ¡Ay, me lleva! Quitamos esto. Así. Bajamos. Yo creo que aquí ya estamos bien. A ver, uno. No, todavía hay grado. Increíble, amigos. Increíble. Así, ahora sí ya. Estoy seguro que ya no hay problema. ¡Ay, esa grava! Para no perderme en la infinita oscuridad. A ver si así ya. Todavía tenemos que bajar. Terminamos bajando demasiado, amigos. ¿Qué cosas? Aquí, a ver. ¿Qué nivel estamos? En el 30, amigos. Ya podríamos hasta casi encontrar diamantes. A ver, ya aquí no hay agua. Seguimos. 5 más. Creo que hasta ya me voy a pasar de 30, pero bueno. 1, 2, 3, 4 y 5. Sale pues. Aquí avanzamos los 30 bloques del día. Yo creo que ya estamos muy cerca, amigos. Vamos a hacer una mesa de crafteo por aquí para cuando se ofrezca. Y de paso para hacer unas escaleras. Aquí. Vamos a ponerlas en toda esta parte. Que sí bajamos bastante. Ay, la puse mal. Y listo, amigos. Una tarea difícil, pero como pueden ver, va a valer la pena. Porque vamos a tener nuestra entrada súper privada hacia el castillo acuático. Vamos a mejorar un poco la estética de esta cosa. Y otro acá. Así mero. Y listo, amigos. Ya estuvo el avance del día de hoy. Ya nomás faltaría agregar rieles para esta parte e ir más rápido. De todas formas, tenemos oro y tenemos que usarlo de alguna forma. Pero ahí está, amigos. Ahí está su piso acuático que está quedando hermoso. Pero bueno, amigos. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. En el siguiente haremos la casita de los conejos. Avanzar todavía más en esta parte de el acceso directo al castillo del agua. Vamos a aparear más a los animales para ahora sí matarlos. ¿Cómo va, de hecho, el pasto? Para matar a las vacas y ahora sí empezar lo que sería la librería. Como pueden ver, ya estamos avanzando mucho. Y el pasto ahí la lleva. Lleva para allá. Se dirige justo hacia esa zona. Así que, bueno, amigos. Y si se puede, avanzaremos en lo que sería ya el invernadero. Ya es hora.
Así que nos vemos a la próxima, amigos. Cuídense mucho. Ay, cuídense mucho y Vikings, adiós. Me va a matar el rey pescador.